para mí un honor poderles dar la bienvenida y a su vez formar parte de la 28ª Jornada Científica Dr. Arnoldo Gabaldón 2021. El siguiente espacio abordaremos el estudio titulado Caracterización epidemiológica de la malaria importada en el municipio Valencia, Estado Carabobo, Venezuela 2016-2018. Ponente Laura Márquez. La Organización Mundial de la Salud define a la malaria como una enfermedad causada por protozoarios, parásitos del género Plasmodium, que se transmiten por la picadura de la hembra infectada del mosquito del género Anopheles. El género Plasmodium comprende cuatro especies infectantes al ser humano. Entre ellas encontramos el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale. Para el año 2016, a nivel mundial, la OMS informa que anualmente se generan de 300 a 500 millones de casos reportados de malaria, con una mortalidad cerca de 1 millón de personas y de las cuales 90% de estos son menores de 5 años. Para el 2017, la OMS a su vez, a nivel de Latinoamérica, calculó 773.500 casos en esta región, posicionando a Venezuela con un 53%, seguido de Brasil con un 22%, un 8% para Colombia y Perú con un 7%. Asimismo, para el año 2017, la OMS refiere que Venezuela presentó con respecto al número de casos reportados un 76%, un incremento muy importante y que por primera vez en décadas se posiciona por encima del país Brasil. En el 2016, en el territorio venezolano, la mayoría de los casos reportados fueron por transmisión autóctona en 16 de los 23 estados del país. La Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, Insalud, para el año 2016, indicó que el municipio Valencia, en el estado Carabobo, no se han reportado casos autóctonos de malaria. Sin embargo, a pesar de no ser endémico para malaria, existe un laboratorio de apoyo epidemiológico, donde realizan exámenes de gota gruesa y extendido, así como pruebas de diagnóstico rápido. Este programa garantiza a los pacientes control, evaluación y tratamiento adecuado, contribuyendo de este modo a la lucha contra la malaria o paludismo. A pesar de que el estudio va dirigido a analizar los años 2016 a 2018 con respecto a la malaria importada en el municipio de Valencia, se hace de carácter e interés epidemiológico resaltar la siguiente fecha. En el año 2019, en junio, en la semana epidemiológica número 16, son notificados a la Dirección Regional de Epidemiología y la Dirección de Vigilancia Epidemiológica por un brote de malaria a través del Departamento de Epidemiología del municipio Bejuma, donde refieren la hospitalización de 3 personas con diagnóstico positivo a malaria. Este brote se dio en el sector Agua Clara, Parroquia Canoabo, municipio Bejuma. Esta es una población rural con condiciones de pobreza extrema, cuya actividad principal es la agricultura. La Dirección de Salud Ambiental y Epidemiología identificó 31 casos sospechosos, de los cuales 17 fueron confirmados con Plasmodium falciparum y 14 resultaron negativos. 2 muertes en investigación. Dentro de los objetivos generales, se plantea caracterizar epidemiológicamente la malaria importada en el municipio de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, en los años 2016 a 2018. Los objetivos específicos: describir las características sociodemográficas de los pacientes diagnosticados con malaria en el municipio de Valencia en el periodo 2016-2018, identificar a su vez el número de especies de Plasmodium más frecuentes importados al municipio de Valencia y establecer la distribución de la malaria según las características clínicas
y las complicaciones presentadas en los pacientes estudiados. Dentro del tipo y diseño de investigación, se realizó un estudio observacional descriptivo, enmarcado en un diseño cuantitativo de corte transversal. La población y muestra fueron todas las personas diagnosticadas a través de la gota gruesa en el municipio Valencia, en el laboratorio de apoyo epidemiológico adscrito a salud ambiental. Fueron un total de 2.653 casos en el periodo 2016 al 2018, por lo tanto se trató de un muestreo censal. Para la realización del estudio se pidió o se solicitó previa autorización de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y el Programa de Control y Erradicación de la Malaria. A su vez, para la recolección de los datos, se tomó en cuenta la revisión de las fichas epidemiológicas y la base de datos de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, así como el Programa de Control y Erradicación de la Malaria. Para el plan de análisis de datos se utilizaron frecuencias relativas y absolutas. Posteriormente se elaboraron tablas en función de los objetivos previamente formulados. Se analizó el comportamiento de las siguientes variables, como por ejemplo la edad, el sexo, la ocupación, lugar de procedencia, el agente etiológico y la frecuencia del plasmodium diagnosticado. Con la interpretación de la información se logró destacar los datos de mayor relevancia en cada uno de estos ítems. Como parte del estudio, también se aplicaron fórmulas como el índice de masculinidad y indicadores como índices parasitarios para cada uno de los plasmodium, incluyendo la infección mixta, que sería por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. En la tabla 1, distribución de la malaria según edad, sexo y año de ocurrencia, se observa que el grupo etario más afectado en los años 2016 al 2018 fue de 20 a 29 años, con un 43.50% a predominio del sexo masculino sobre el femenino, seguido de las edades de 30 a 39 años con un 24.09%, a predominio en este caso del sexo femenino sobre el masculino, con mayor femeninas afectadas en los años 2017 y 2018. Posteriormente vemos que se encuentran las edades de 40 a 49 años de edad con 11.12%, esta vez a predominio del sexo masculino, y también se observa que hubo afectación de las edades extremas, de 0 a 9 años de edad con 2.71% y de 70 y más años con 1.02%. El número de personas afectadas incrementó o fue incrementando en el 2018 con respecto al resto de los años anteriores, sobre todo en los grupos etarios y sexo. El índice de masculinidad también se estudia en la lámina. En este caso fueron 1.406 hombres sobre 1.247 mujeres. Esto da un total de 103%. Es decir, que por cada 100 mujeres afectadas con malaria hay 103 hombres en iguales condiciones. En la tabla 2, distribución de malaria según la ocupación al momento de la infección, se determina que la ocupación minero es donde predominan las personas diagnosticadas con malaria. En los años estudiados dio un 26.31%, realizando la sumatoria por sexo durante los 3 años. La ocupación
antes mencionada en el sexo masculino fue mayor sobre el sexo femenino, seguido de la ocupación comerciantes con un 16.25%, donde predomina el sexo masculino. Hubo un mayor número de personas afectadas en los años 2017 y 2018. A su vez, la agricultura, con un 14.78%, predominó esta vez sobre el sexo femenino y con más afectación durante los años 2017 y 2018. En la tabla 3, distribución de la malaria según el lugar de procedencia de la infección, se observan que las personas más afectadas para el 2018, según la procedencia, provenían de Bolívar, del estado Bolívar, con 88.92%. Sumando los 3 años por sexo, se evidencia predominio del sexo masculino sobre el femenino. También tenemos el estado Amazonas con un 1.94%. Igualmente, el sexo masculino fue el más afectado sobre el femenino. Y en tercer lugar tenemos los estados de Sucre y Guayana con un 1.86%. A su vez, se observa que Zulia, en comparación con otros estados no endémicos, presentó un 0.77% de personas afectadas. El sexo masculino sigue igualmente a predominio del sexo femenino. En la siguiente tabla vemos la distribución de la malaria según el sexo, año de ocurrencia y agente etiológico en el municipio de Valencia, estado Carabobo. Vemos o analizamos que el agente etiológico que predominó en los años 2016 al 2018 fue el Plasmodium vivax con un 46.70%. Con un mayor número de infectados en el año 2018, que se lleva un porcentaje de 50% o 50.04% a predominio del sexo masculino. Seguido en segundo plano o en segundo lugar, la infección mixta por Plasmodium vivax y Falciparum, con un 33.36%, predominando igualmente el sexo masculino. De igual manera, un mayor número en el año 2018. A pesar de ser de baja incidencia, también se observa la presencia durante el 2016 y 2018 el Plasmodium malariae con un 0.53%, igualmente con afectación del sexo masculino. Y por último el Plasmodium ovale con un 0.30%, a predominio igualmente del sexo masculino. En esta tabla podemos observar el índice parasitario para cada tipo de Plasmodium. En este sentido, podemos observar que el Plasmodium vivax se llevó, o reportó, mejor dicho, el porcentaje mayor, con un 46.70% sobre el Falciparum, que arroja un 19.11%. Y en tercer lugar, la infección mixta, cabe destacar o recordar que es por la infección mixta Plasmodium vivax y Falciparum con un 33.36%. Si comparamos todos estos resultados con internos, pues del año, o para este estudio, de los años 2016 al 2018, también los podemos comparar con la semana epidemiológica 52 del año 2016 a nivel nacional.
cuyo reporte también predomina el VIVAX, con un reporte de 179.554 pacientes reportados, seguidamente del falciparum con 46.503 y una infección o por infección mixta de 14.531 reportes. ¿Okay? Estos datos ya antes o sea, mencionados coinciden también con el reporte interno de la malaria importada en el municipio Valencia. ¿Por qué motivo? Bueno, puesto que en su primera vuelta del ciclo eritrocítico se producen gametocitos. ¿Okay? En este sentido estamos hablando del Plasmodium vivax. Si el paciente obviamente se encuentra en una zona endémica y en presencia del vector Anopheles hembra, habrá por supuesto más probabilidades de contagio y propagación de la enfermedad. Aparte de eso, se toma en cuenta que las recaídas por Plasmodium vivax suelen ser más frecuentes y equivalentes a la situación de Venezuela. Por último, en la tabla 5, distribución de la malaria según la presencia de complicaciones. La complicación más frecuente en el periodo 2016 al 2018 fueron las reportadas como anemias graves, con un 80.17% con predominio. En este sentido, sigue predominando el sexo masculino sobre el femenino, seguido de edema agudo de pulmón con un 6.68%, con igual predominio del sexo masculino. Y un 4.74% de insuficiencias hepáticas y hemorragias o shock hipovolémico, igualmente sigue predominando el sexo masculino sobre el femenino. Es importante destacar que las cuatro especies de parásitos infectantes al hombre pueden causar anemia severa. Este hemoparásito destruye los eritrocitos derivando las anemias. A su vez, otras alteraciones vasculares que afectan de mayor a menor grado los tejidos del ser humano. Como consecuencia, bueno, innumerables eventos fisiológicos se disparan causados directamente por el parásito. El mismo también hace referencia al funcionamiento de los tejidos de los órganos, como es el caso también del aparato digestivo. También obviamente los pulmones son afectados, las glándulas suprarrenales. Se puede ocasionar o conllevan a una hipoxia tisular y algunas alteraciones de citoquinas proinflamatorias que pueden llevar a la necrosis parcial y alterando seriamente la funcionabilidad. Para finalizar y a su vez dar las siguientes recomendaciones, los datos generados en este estudio podrían servir de línea de base a otros municipios que están libres de malaria o no, en la implementación de acciones efectivas de control, la capacitación constante y actualizada del personal en los diferentes programas y servicios que contempla el Sistema Único Nacional de Salud servirían como herramientas que contribuyen a la atención primaria. Para así, bueno, dar una oportuna y óptima servicio en los centros de salud. Es importante orientar e informar a los pacientes sobre los factores de riesgo al exponerse, padecer o recaer con malaria o paludismo, las consecuencias que estas pueden llevar tanto para la comunidad donde ellos se desarrollan como para su propia salud.
Para ello, bueno, realizar actividades y diseñar un plan de sesiones educativas para el fortalecimiento del conocimiento tanto del paciente como del personal de salud a través de cursos de capacitación, talleres, diplomados, participación activa en el trabajo de campo, para la notificación y diagnóstico oportuno a través de la búsqueda activa comunitaria. Para la población susceptible o esa población que predisponente, pues según el área en donde se desarrollen o que ingresen a zonas receptivas o endémicas, serían las siguientes recomendaciones: protegerse de los mosquitos en las horas de mayor picadura o en las horas donde mayormente salen los mosquitos, perdón, los mosquitos anofelinos, permanecer dentro de las viviendas, tanto en puertas y ventanas, que estas estén protegidas con telas metálicas finas, y bueno, si no se disponen de estas, cerrar bien puertas y ventanas durante la noche. Usar ropa cómoda, manga larga y pantalones largos al salir de casa por las noches, no utilizar colores oscuros que puedan atraer a los mosquitos. Rociar con insecticidas de forma de aerosoles o aspersores con dispositivos manuales en las habitaciones que contengan tabletas impregnadas de piretroides u otras presentaciones menos dañinas. Utilizar mosquiteros sobre las camas y aplicar repelentes tópicos no alergenos, okay, de forma adecuada en los lugares más expuestos de la piel. Bueno, aquí las referencias bibliográficas en el cual se apoyó, fueron de apoyo para este estudio. Agradecida nuevamente por darme la oportunidad de presentarles este humilde trabajo y bueno, darles la bienvenida e incentivarlos a que formen parte de las próximas jornadas científicas que nuestra institución o universidad de altos estudios Arnoldo Gabaldón siempre pues nos deja en alto y orgullosos. Gracias por su atención.